Estás escuchando. 19,906 new COVID cases yesterday as the case tally week. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor Distopías, y esto es... Futuros Desiertos. Buenos tiempos a ti que escuchas Futuros Desiertos en este justo momento. Gracias por estar, y gracias por continuar siendo parte del futuro, que ya no es tan desierto gracias a esta interacción. En la transmisión anterior, nos permitimos discurrir sobre los primeros 4 cuentos del libro Exhalación, de Ted Chiang. Eligió nombrarlos como El comerciante y la puerta del alquimista. Exhalación. Lo que se espera de nosotros. Y el ciclo de la vida de los elementos de software. Ahora, en la transmisión que está estimulando tus sensores, ya sean sintéticos u orgánicos, te invito a retomar los 5 cuentos faltantes. Sus títulos siguen contagiando la sensación de la que, por lo menos yo, no me he podido desprender. Son La niñera automática patentada por Daisy, La verdad del hecho, La verdad del sentimiento, El gran silencio, Ónfalo y La ansiedad es el vértigo de la libertad. Comencemos, entonces. Artefactos. ¿Con cuántos artefactos interactuamos cotidianamente? ¿Cuántos robots nos brindan servicio un día sí y otro también? Hasta que no, pues. O, a ver, no podemos hablar de ciencia ficción sin tener un momento que húbole con los robots. A fin de cuentas, va a ser un concepto que estará presente en muchos momentos de Futuros Desiertos. En tu mismo canal. La humanización de las máquinas ha sido un tema recurrente desde antaño. Y no es para menos. Esa sensación que brinda el poder tener dominio sobre un algoritmo para que sus respuestas sean acordes a nuestras necesidades ha estado presente desde que la humanidad logró el discernimiento de que es un algoritmo en sí. Y sí, te estoy viendo a ti, YouTube, que me sigues ofreciendo videos del pasito duranguense solo porque una vez se me ocurrió buscarlo en Google. Algoritmos inteligentes, y cómo no. Actualmente, una máquina nos pregunta si no somos una máquina. Y nos pone a prueba con perritos y pollo frito. ¿En qué momento se apropiaron de la prueba de Turing? ¿Por qué una máquina sabría mejor que yo qué es un semáforo y qué un hidrante? ¿Acaso las nuevas generaciones saben lo que es un hidrante? Misterios de la vida. Un dato de color, sin sustento y ciertamente mucha especulación, es que las nociones de los autómatas pudieron haber surgido en Oriente, principalmente en India y China. Si así fuese,
Es interesante lo que esto significa para las cosmovisiones presentes en la historia. O sea, básicamente, la ciencia ficción se inventó en Asia y no en Europa. ¿Me consta? No. ¿Tengo dudas? Tampoco. ¿Me pueden cuestionar? Por favor. ¿Seguimos consumiendo narrativas occidentalizadas? Sin duda. ¿Eso es bueno, malo o normal? No lo sé, tú dime. Ahora bien, es posible encontrar referencias a autómatas mecánicos con formas animales y humanas aún hasta 5 siglos antes de Cristo, principalmente en China y en la Grecia antigua. La mayoría eran ingeniosos aparatos impulsados por diversos mecanismos, ya sea neumáticos, hidráulicos o mediante engranajes y poleas, con variadito nivel de complejidad. Solían utilizarse para hacer música, como juguetes, como herramientas de cocina o taller, o equivalentes de las esclavos, pues, de los palacios. Como, por ejemplo, el sirviente automático de Filón, una especie de maniquí que servía vino o agua cuando se le ponía una copa en la mano. Interesante. Y es bien curiosa la equivalencia que históricamente ha habido entre los relojes, sus mecanismos y el desarrollo de la robótica desde la antigüedad, pues bien podríamos considerar a los relojes como máquinas autómatas y por ende, ¿los primeros robots, acaso? Lo cual me remite nuevamente a la relevancia que cobra la antropomorfización para que les consideremos robots o no. Y tal vez eventualmente le dé un brevísimo reconocimiento a George Lucas por haber logrado con R2-D2 que sintiésemos empatía por algo más bien parecido a un bote de basura. Que sí se inspiró en la película de 1958, La Fortaleza Escondida, dirigida por Akira Kurosawa, para adoptar el estilo narrativo de contar la historia siguiendo las peripecias de dos campesinos buscando sobrevivir. Y también que estéticamente se inspiraron en unos robotitos muy simpáticos de la película Naves Misteriosas de Douglas Turnbull en el 72. En fin. El caso es que la importancia de la forma humana en el desarrollo de los robots, el hecho de que tengan interfaces que sean reconocibles, cómodas, que nos permitan empatizar, ha sido evidente en tanto que es más agradable interactuar con alguna entidad humanizable que con, no sé, algo sin cara y ojitos de caricatura. Pero, por favor, no vuelvan a ponerle ojos a un clip que a cada momento me sugiere que guarde mi documento. Y es que no nos basta tener, como especie, la posibilidad de autorreplicarnos biológicamente y hasta simbólicamente gracias al lenguaje y a las historias que contamos. No, también ansiamos dominar la autorreplicación de nuestros cuerpos desde la mera materia inanimada, encontrar un reflejo de nuestra humanidad en un algoritmo que logre reconocer la relación de creador y creación en su propia esencia ontológica. Chale, la neta sí somos bien ególatras los humanos. Está cabrón, ¿eh? Aunque ya aventuraba Aristóteles que de existir autómatas artificiales realmente capaces de aprender por su propia cuenta, las clases sociales se derrumbarían y viviríamos en una utopía socialista. Y aunque no lo dijo con esas palabras tal cual, yo seguiré aquí esperando el fin del capitalismo,
Mientras hago un par de pedidos a ese mega conglomerado de ventas, logística y envíos para satisfacer esa necesidad de una sábana con forma de tortilla de harina que espontáneamente me surgió después de haber visto casualmente un anuncio colocado por un inocente algoritmo publicitario. Con un poquito de sal. Emociones que fluyen a través de los cuerpos. Sentimientos que se desbordan más rápido que la velocidad de tus impulsos. El cuento titulado La niñera automática, patentada por Daisy, es bastante peculiar. Según refiere el mismo Ted Chiang, este fue un relato que escribió por encargo, por así decirlo, y que a pesar de que eso suele ser limitante para cualquier persona que se dedique a la escritura, a menos que sea escritor fantasma, encontró el resultado bastante satisfactorio. La idea era que el texto formara parte de una antología de supuestas exposiciones de objetos de museo, editado por el escritor Jeff Vandermeer. Surgió entonces la idea de una niñera automática y a Chiang le agradó la propuesta mucho. Y si el cuento llamado Lo que se espera de nosotros fue un mezcal a manera de aperitivo para el ciclo de vida de los elementos del software, entonces, la niñera automática patentada por Daisy es un agridulce postre, tal vez agrio de más para algunos paladares, como chupar una toronja en vez de una naranja después del segundo mezcal, porque tal vez todo sea una triste y redundante broma. Ya se vislumbra el tono desde la supuesta nota que sigue al título, extraído del catálogo que acompañaba a la exposición Pequeños adultos defectuosos, posturas ante la infancia desde 1700 hasta 1950, Museo Nacional de Psicología, Akron, Ohio. Pequeños adultos defectuosos. Pequeños adultos defectuosos. Vaya, si nos ponemos a pensarlo, todas las personas, de una u otra manera, somos pequeños adultos defectuosos, ¿no? Un cúmulo de imperfecciones y arbitrariedades sociohistóricas. Pequeños adultos defectuosos. Qué loco. Y también nos enuncia la continuidad con un tema que ya hemos abordado en varios otros momentos, las posturas ante la infancia. Porque alguien quiere ok, ya saben a dónde voy. Y bueno, además el cuento es una joyita que retrata con un humor algo más que ácido la sociedad y la idiosincrasia victoriana, y al desarrollo mismo de la psicología moderna, en sus eternas pugnas epistémicas. Describe cómo es que un hombre, al morir su esposa durante el parto, encuentra muchas complicaciones en la crianza de su hijo debido a que veía que se portaba distinto a lo que le decían las niñeras. Como muchas veces, a una edad adulta, nos seguimos comportando bajo la lógica de si no lo veo no existe, pues entonces para este hombre era obvio que el problema era la versión que le daban las niñeras y no sus propios sesgos cognitivos en lo absoluto. Eso le llevó a investigar sobre crianza y una vez elaborada una tesis bastante simplista, por cierto, sobre los principales problemas de comportamiento infantil, concluyó que lo mejor era sustituir a la persona y para ello inventa a una niñera automática. ¿Okay? El cuento narra entonces los eventos que este peculiar invento va atravesando, desde su desarrollo, comercialización
y la recepción que van teniendo las personas que llegan a comprarla. Entonces, en pocas páginas, atendiendo a la publicidad y la tendencia al consumo de la sociedad británica de principios del siglo XX, y también desde las instituciones sociales como la familia, los medios de comunicación o los sanatorios, logra ilustrar problemas centrales de la crianza humana, la pedagogía o la importancia de la socialización. ¿Cuáles podrían ser posibles consecuencias conductuales ante la falta de contacto humano? Regresamos a las profecías autocumplidas y a un final con una paradoja que logra producir incomodidad más allá del relato. Nuevamente, estábamos volteando a otro lado cuando realiza el acto final de prestidigitación. No entendemos que no hemos entendido aún. Algo que está presente nuevamente, como en otras narraciones del mismo autor, es un claro rechazo al paradigma biomédico que ha permeado a la psicología históricamente. Este rechazo es al esquema conceptual mismo en el que se elaboran los diagnósticos y que está sustentado en el modelo salud-enfermedad, el cual faculta arguir sobre trastornos mentales a la menor provocación. Y vaya, no es que el paradigma biomédico esté mal en lo absoluto. Tal vez simplemente la crítica es a la relación patriarcal entre la medicina y la psicología. ¿Acaso alguna vez llegará a emanciparse? También la referencia a la polémica en torno a la cuna de Skinner es explícita por parte de Ted Chiang. Este fue un caso absurdamente tergiversado durante la década de los 40. Skinner, conductista radical, mientras realizaba muchas otras investigaciones y desarrollaba tecnologías conductuales, llegó a inventar una cuna de aire. Uf, si ahora le pusieran ese nombre y el logo de una fruta, se vendería sin broncas al precio de un departamento amueblado. Por cierto, esta cuna se describe con bastante detalle en su novela Walden 2. La idea está bien chida. Es una caja amplia con un panel transparente que permite ver al interior. Tiene aire filtrado en constante circulación para evitar alergias, pero no totalmente aséptico para que desarrolle bien su sistema inmunológico. Termostato también para evitar envolver al bebé como tamal todo el tiempo. Vivían en clima frío, pues. Y así de paso, pues el bebé, la bebé, tenía más libertad para jugar y moverse, además de que contaba con artículos seguros que estimulaban su motricidad y reconocimiento de objetos, y hasta un mecanismo con un rodillo para facilitar el cambio de sábanas y las superficies sucias o mojadas. Quiso la mala prensa comenzar a asociar esto a sus investigaciones en otros ámbitos, particularmente el desarrollo del instrumento llamado caja de Skinner, utilizado para el análisis del comportamiento en animales. Entonces, escándala, porque ¿cómo vamos a poner a los niños en condiciones de animales? A ver, señor, relájese un chingo. Una cuna es una caja. Una habitación también es una caja. Un departamento en la Condesa es poco menos que una caja. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es más, básicamente las cunas son jaulas para bebés, como los cuartos de la gentrificación lo son para los hipsters. Y bueno, fue la mala prensa junto con una mala publicidad, porque pues el clickbait no se inventó el año pasado, que impidió que se comercializara sustancialmente este invento. Vaya, a tal grado se construyó una mala imagen de la idea que hasta se llegó a decir que Débora, su hija, quien utilizó la cuna de aire durante su infancia, había crecido traumada y se había suicidado.
lo cual terminó desmintiendo ella misma en una carta que escribió en 2004 al periódico The Guardian. El título de la misiva es algo más que clarificador y agradablemente sencillo. I was not a lab rat. Básicamente explica que la aircraft... No, neta que sí suena mamalón. Quiero dos. Básicamente volvía más sencillo todo el tema del cambio de ropa, las sábanas y cosas así. Esto para los padres. Y obviamente no sustituía el cariño, el juego y la interacción. Y también que es feliz y que ya dejen esa pinche polémica por la paz. Cabe señalar, estudió historia del arte y actualmente se dedica a la pintura y es feliz y ya dejémosla en paz. Entonces, la próxima vez que alguien me diga que creció muy feliz y sano porque veía todos los días El Chavo del Ocho y toda la programación de Televisa, ahí pues pensaré en el Aircrave de Skinner, en la comunidad utópica de Walden 2, y me lamentaré porque vivimos en una sociedad en la que la precariedad laboral, el machismo, el arraigado tradicionalismo de la familia natural y los medios mercenarios cumplen con una función muy similar a la de la niñera automática patentada por Daisy. Corto transmisión, misma vía de no te vayas, no te vayas, no te vayas. Armadillo rosado. Es una variante del armadillo estándar, también en su faceta espacial. Los armadillos rosados se encargan de inspeccionar el universo en su más oscura versión, fuera de donde la luz de las estrellas alcanza. De ahí su color rosado, que no es más que la ausencia de pigmentación. Los armadillos rosados destinan sus vidas a la investigación de agujeros negros y gusanos espaciales. Fragmento de Periferias, de Ricardo Cabón. La siguiente historia se titula La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Uf, me encanta cómo es que Exhalación, con los títulos de todos sus cuentos, bien podría ser un disco de post-rock. La particularidad de este subgénero musical, entre otras tantas, es que suelen ser discos totalmente instrumentales, cuya narrativa está contenida en las texturas sonoras y en los nombres larguísimos y súper pretenciosos de las canciones. No es queja, en lo absoluto. Entonces, en el cuento La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, nos encontramos con dos historias entreveradas, tejidas entre sí, pero sin tocarse casi en ningún momento. No obstante, coinciden en que, al término, ambas historias nos cuestionan la inevitable dependencia de la identidad a la forma en la que se cuentan las historias, a la forma en la que contamos nuestras historias, y el cómo se cuentan. En muy buena medida se debe a cómo es que estamos registrando la información y la posibilidad de acceder a estos registros. ¿Estarán nuestras identidades a expensas de la rigurosidad inequívoca de un almacenamiento externo ilimitado a la multimedia y a la interconectividad? ¿O bien dependerá del arbitrio de los discursos y narrativas, el cómo contamos lo que contamos y el acceso parcializado a diversos espacios de expresión? ¿Qué diría Ireneo Funes? Como ya es característico del autor, le encanta jugar con el lenguaje y escribir sobre el lenguaje,
así como las implicaciones que éste tiene en la percepción, el pensamiento y la memoria misma. Y por ello, particularmente en este cuento, he encontrado varias líneas que encuentro buenísimas, por lo cual me permitiré citar unas cuantas. Las historias en el cuento van sucediéndose poco a poco, un fragmento de una, otro fragmento de otra, pero desarrollándose en distintos momentos. Una es la vida y reflexiones de un periodista occidental en un futuro no muy lejano, donde existe el REMEM, un dispositivo que básicamente registra todo lo que hacemos. Muy similar a la prótesis ocular de realidad aumentada utilizada también en Black Mirror. Entonces decide realizar un artículo de investigación sobre el impacto que el aparatito ese está teniendo en la sociedad. La otra historia está centrada en un adolescente del pueblo Tiv durante principios del siglo XX en el territorio de lo que actualmente es Nigeria. Este pueblo se manejaba principalmente mediante tradición oral y cuenta con una estructura de clanes patriarcales, marcadamente dependientes del poder ejercido genealógicamente, que durante el periodo colonial británico fue motivo de continuas tensiones y recelo entre las culturas involucradas en esta relación de explotación. En este contexto, Jijinji, el joven protagonista, comienza a aprender a leer con la ayuda de un misionero inglés. Entonces, gradualmente nuestra atención se deposita en las plataformas con las que podemos contar para almacenar información. A pesar de que por el alcance que pueden tener las narrativas de Chiang, resultaría tentador abarcar temas como la genética o sistemas némicos integrales para una civilización completa, el autor por ahora se limita a comparar el almacenamiento biológico de nuestros cerebros y el sintético en discos duros. Comienza a reflexionar en las propias tecnologías del lenguaje, perfectamente ilustrado esto en el siguiente fragmento. Una persona alfabetizada es alguien cuyos procesos reflexivos están tecnológicamente mediados. Nos convertimos en cyborgs cognitivos en cuanto nos volvemos lectores fluidos, y las consecuencias son profundas. O sea, alude a que el lenguaje escrito es un superpoder evolutivo, y como todo superpoder, es obvio que vamos a ir a Twitter a utilizarlo peleando con desconocidos. Explica que escribir no solo ayuda a recordar, sino que ayuda a pensar. Y hay que aclarar, en ningún momento sugiere que la palabra escrita sea mejor o peor que la tradición oral y el almacenamiento de narrativas mediante el equivalente a la nube, pero en un sustrato orgánico territorial. La memoria colectiva de un pueblo. El mismo tiempo está contenido en las memorias de los pueblos, todos los tiempos al mismo tiempo, diría Rodrigo Fresán. También recurre a las implicaciones emocionales y entra en los escabrosos terrenos del perdón. Perdona y olvida, se suele decir, y para nuestros magnánimos yos idealizados, eso basta. Pero para nuestros yos auténticos, la relación entre esas dos acciones no es directa. En la mayoría de casos, tenemos que olvidar un poco antes de ser capaces de perdonar. Cuando el dolor ya no está fresco, el insulto es más fácil de perdonar, lo que a su vez lo hace menos memorable, y así, sucesivamente. Este bucle psicológico retroalimentado es lo que motiva que ofensas inicialmente exasperantes parezcan perdonables a posteriori. Vislumbremos la siguiente situación. Niños a quienes desde temprana edad
les es colocado el dispositivo que se encarga de grabar todo, así como en Black Mirror. ¿Qué tanto cambiaría la forma de pensar, y por ende de comportarse, respecto a la de los migrantes digitales? ¿Son necesarios los límites de la memoria, o seríamos mucho más hábiles con una capacidad de registro y recuperación némica ilimitada? ¿Le doy mejor uso a mi celular mientras mayor almacenamiento tenga? Misterios de la vida. La idea de que los relatos del pasado no deberían cambiar es producto de la reverencia de las culturas alfabetizadas hacia la palabra escrita. Es agradable que sean descritos algunos detalles del funcionamiento del REMEM, el dispositivo usado para hacerle un upgrade a la memoria. Por ejemplo, se interactúa con él mediante el reconocimiento de las vibraciones infrasonoras de las cuerdas vocales al momento de pensar o leer algo. Básicamente, el aparatito ese lee la mente, como los asistentes digitales actuales, que se avientan todo el chismecito de la casa. Además, es totalmente configurable en términos de sensibilidad de respuesta, tipos de búsqueda en los registros némicos, acceso a otros datos, conectividad, y todo eso cómodamente proyectado directamente en las retinas del usuario. Por otra parte, en el relato de Jijinji, nos recuerda la maravillosa versatilidad de la escritura, pues nos permite desplazarnos en los tiempos. La escritura no era solamente una forma de conservar lo que alguien había dicho. Podía ayudarte a decidir qué querías decir antes de decirlo. Y las palabras no solo eran pedazos de habla, eran pedazos de pensamiento. Cuando uno las escribía, podía agarrar sus pensamientos como ladrillos y colocarlos en órdenes distintos. La escritura permitía observar los propios pensamientos de una manera en la que no podrías si solo estuvieras hablando. Y una vez vistos, podías mejorarlos, hacerlos más potentes y elaborados. De repente, nos enfrenta al problema de la fiabilidad de las historias y a una angustiante obsesión por la verdad. ¿Hacia dónde hay que dirigir la mirada cuando nos perdemos en el laberinto de la memoria imperecedera? Tal vez hacia los otros no humanos. La idea del cuento El Gran Silencio es en esencia simple. Hablo, luego soy. Hablo, canto, exhalo, articulo, exclamo, murmullo, entonces soy. Pero también puedo ser en silencio. Y realmente no estamos prestando atención. Este es nuevamente un cuento corto, si acaso 4 páginas, en las que, desde la voz de un papagayo puertorriqueño que vive en el telescopio de Arecibo, nos habla del cosmos en medio de un requiem por la eventual muerte de su voz y su cultura, por la extinción antropogénica. Pero, como en la historia de los colores, tal vez fueron elegidos para guardar los colores y los pensamientos, en caso de que a los hombres y las mujeres se nos olvide que muchos son los colores. Adiós y gracias por el pescado. El penúltimo relato se titula Ónfalo. Desconocía el significado de la palabra, pero gracias al internet ahora puedo ser un poco más culto y no volveré a olvidar que es una voz griega entendida como ombligo. Y así también es llamada una roca tallada ubicada en el santuario de Delfos y que simboliza el centro del universo. En una agradable alusión a diversas narraciones de la creación del mundo, su lectura me remitió en diversos momentos a relatos como los encontrados en el Popol Vuh, el libro de las historias colectivas del pueblo quiché, entre los cuales se encuentra el proceso de ensayo y error que los dioses primeros, los que nacieron al mundo mediante el fuego y la palabra, llevaron a cabo para crear a la humanidad. Primero, crearon a los animales, pero no les hizo mucha gracia que fueron indiferentes ante sus creadores,
y por eso fueron condenados a comerse entre sí. ¡Mmm, qué rico, animalitos! Luego crearon a personas con barro, pero resultaron frágiles y quebradizos. ¿Quién diría que los antiguos mayas ya habían predicho a la generación de tabique y hormigón? Posteriormente, crearon a humanos de madera, autómatas, sin sentimientos. Los terminaron volviendo simios. Terminan dando vida a los hombres y mujeres del maíz, la creación definitiva, quienes caminan y pueblan la tierra, la trabajan y descansan el sueño y el amor sobre ella misma, además de reconocer y agradecer a los dioses más antiguos por el día y la noche, el agua y el viento, el fuego, la palabra y los colores. Pero, ¿las creaciones anteriores tenían discernimiento? ¿Eran conscientes de su existencia, capaces de la autorreferencialidad del yo o el nosotros, del cual surge la idea de volición o albedrío? Así, en un provocador escenario en el que conjuga religión y ciencia, en una institucionalización tan peculiar como intrigante, nos presenta a Dorothea Morrell, una arqueóloga que se dedica a la investigación de las evidencias fósiles de seres primigenios, que fueron creados por los dioses mismos. En este mundo paralelo, es trascendente la vinculación entre fe y escepticismo científico que provoca el descubrimiento de estos seres, entre árboles, humanos y otros animales, o sea, son distintos tipos de seres. Una característica, por ejemplo, de los humanos primigenios es que obviamente no tienen ombligo. Qué loco, ¿no? O los árboles carecen de los anillos centrales en su tronco, pues fueron creados ya con un tamaño determinado por la fuerza divina. Pero, si hablamos de mundos paralelos, esto entonces implica otros escenarios similares. Es por ello que el texto también me remite a la película del 2011 llamada La Otra Tierra, que confronta con la premisa de que, repentinamente, se descubre un planeta exactamente igual a la Tierra. Y es posible establecer comunicaciones, con lo que se confirma que existe un doble casi idéntico a cada persona que habitamos esta Tierra. La película nos lleva a las profundidades emocionales que una decisión mínima puede llegar a provocar en la vida misma de una persona y quienes le rodean. ¿Acaso en la otra tierra mi doble cometió el mismo error? Al final, Ómfalo soluciona magistralmente el oxímoron de una ciencia basada en la fe. Pero eso sería hacer spoiler, y aquí no hacemos eso. Al final, encontraremos la ansiedad es el vértigo de la libertad. Gran relato para cerrar semejante compilación. Es maravilloso cómo el autor logra ser tan coherente describiendo los dilemas existenciales y conductuales del día a día en un mundo ucrónico, desde el cual podemos apreciar por ventanas lo que pudieron haber decidido otros yos, yoes, otra persona como yo. Y es que los diversos temas que fue abordando a lo largo del libro encuentran su reverberación en estas últimas páginas, una especie de dimensión alterna donde coincidieron un poco de todos los elementos anteriores con los que llevó al límite la posibilidad especulativa de la ciencia ficción de lo cotidiano, con un carácter profundamente existencialista. ¿Qué se puede decir sobre el albedrío, las ansiedades y la falacia de la libertad? Abro hilo. Imaginen un aparato similar a un celular que, al activarlo como una especie de caja de Schrödinger de prepago, produce una divergencia en la línea temporal que se habita, por lo que ahora existen dos ramas a partir de ese momento. Como el aparato tiene dos LEDs, dos foquitos, uno azul y uno rojo, la persona que lo usa puede basar alguna decisión importante en el resultado que obtenga, como ahora, que en el momento justo en el que redacto estas líneas, un amigo me acaba de invitar a beber. Y debo de tomar una decisión, sí o no.
Veamos cómo afecta esto en mi escritura. A partir de lo que decida, ello podría devenir en una ramificación en la que me duermo temprano y una en la que no. Este evento nocturno podría o no afectar en mi vida a mediano o largo plazo. ¿De qué me perdería? Muy probablemente de los juicios que ustedes puedan ejercer, porque ustedes no me van a enseñar sobre chistes de viajes en el tiempo. Ya me los enseñó mi abuelo. Duerme soñando. Primero. Si con los otros cuentos no nos había estallado la cabeza aún, con este es inevitable que suceda. Pensando en las repercusiones de un dispositivo de esa naturaleza. Porque es posible establecer comunicación entre las dos dimensiones con este dispositivo, ya sea mediante mensajes de texto o hasta con voz e imagen. Un zoom interdimensional. Pero todos los dispositivos tienen un límite de datos, y cuando este se acaba, se pierde la conexión entre esas dos dimensiones por siempre. Siempre. Imaginen tener envidia de su yo de otra dimensión, porque está teniendo una vida más satisfactoria, aparentemente. Es posible también, por ejemplo, llevar a cabo proyectos de investigación con varios otros yoes, pero cuidado con que no se acaben los datos antes de concluir el proyecto. ¿Mundos en los que los virus siguen tocando? Muchísimos, sin duda. Ahora piensen en cómo inspiraría la comunicación interdimensional la creación artística en general. Tal vez se llegaría a producir una especie de bucle de retroalimentación cultural, como cuando se pone un micrófono frente a una bocina. También observaríamos el llamado demonio de la perversidad, ante el hecho de que habría personas que elegirían comportarse de forma violenta en una línea de tiempo, simplemente porque pueden. Sale azul, se portan bien, sale rojo, matan a todo el mundo. Ante la pérdida total de sentido, la anomia. El albedrío siempre fue falaz. Planteado de otra manera y en síntesis de el libro, realmente no tenemos la posibilidad de dimensionar lo que pasaría si la humanidad alcanza la singularidad tecnológica y el profundo cambio que esto significaría para la especie. Cambiar o morir. Y seguramente, llegado el momento, tomaremos una decisión. Gracias por escuchar Futuros Desiertos. Gracias por acompañarnos un momento en la contemplación del cosmos. Volvamos a encontrarnos cuando así lo desees. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. La ciencia no solamente es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de un propósito.